¿Estás cansado de trabajar para otros? ¿Sueñas con una vida mejor? Hola, soy Alberto Gambada y soy el manager ejecutivo superior ejecutor de nuestra nueva web, vendetuhumo.com. ¡Vendetuhumo.com! En vendetuhumo.com aprenderás todas las técnicas necesarias para catapultar tu negocio por las nubes. ¡Vendetuhumo.com! Capacítate con una homologación oficial Humer en nuestro curso online basado en las enseñanzas de John Stifler. ¿Cómo? ¿No sabes quién es John Stifler? El método Stifler se lleva usando en las academias más prestigiosas y universidades más punteras para el estudio de la venta del humo y de todas sus variedades. ¡Vendetuhumo.com! ¿Te gustaría ser un experto en cosas como Action Plan, Quick Win, Briefing, Webinar o cualquier mierda de palabra en inglés que te inventes? ¡Vendetuhumo.com! Inventa un nuevo método para hacer ganar dinero a los incautos, el cual no podrías usar ni tú. ¡Vendetuhumo.com! Geopolítica, geoeconomía, geocriptomonedas. Conviértete en analista de geocosas. ¡Vendetuhumo.com! ¿Harto de que otros aparenten saber más de lo que tú sabes aparentarlo? ¡Vendetuhumo.com! El 97% de la gente piensa que... Solo uno de cada 12 ventistas dicen que... Demasiada competencia, invéntate la ciencia. Aprende a usar estadísticas inventadas para engañar a tontos. ¡Vendetuhumo.com! No seas un vendehumos cualquiera y conviértete en todo un humer. Aquí no te vendemos humo, aquí te ayudamos a vender el tuyo. Compra nuestra nueva pizarra homologada con homologación Humer para que puedas hacer como que sabes de lo que hablas. ¡Vendetuhumo.com! ¿Quieres hacer creer a la gente que trabaja solo 3 horas al día desde hace un mes y ya eres rico? ¡Vendetuhumo.com! Convence a la gente de que pueden ser lo que quieran mientras les fundes los ahorros con charlas imbéciles. ¡Vendetuhumo.com! ¿Te gustaría prometer lo que no puedes dar ni en 10 vidas? ¡Vendetuhumo.com! Aprende a posar delante de un coche como si fuera tuyo. ¡Vendetuhumo.com! En nuestras masterclasses homologadas podrás encontrar conferencias sobre cómo mandar correos a gente que ni conoces. ¡Vendetuhumo.com! ¿No sabes ni qué vender? Suscríbete a nuestra newsletter para estar al tanto del humo que más está de moda. Además, aquí tendrás acceso a más de 300 consultores para descubrir cuál es el cuento milongo que más encaja con tu estilo de humo. ¡Vendetuhumo.com! 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 Cuando vender humo es una forma de vida. Bienvenidos una noche más al Cuentacuentos. Volvemos de nuevo con los relatos sobre el lore de Warhammer Fantasy. Recorriendo los seguidores del caos, reparamos en unos pequeños humanoides de aspecto roedor para saber más de su mundo. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirnos compartir con vosotros estos relatos. Ahora, poneos cómodos, relajaos, cerrad los ojos y dejaos llevar por el relato de esta noche.
aunque no suelan ser vistos a menudo por los habitantes de la superficie, los Scavens son probablemente la más numerosa de todas las razas. Su población alcanza proporciones titánicas, y aún así, ellos se las han ingeniado para permanecer ocultos bajo los mismísimos pies de las incautas naciones del viejo mundo. Misteriosamente, poco o nada se sabe sobre las hembras de la raza Skaven, y es un error común creer que todos los Skavens son del sexo masculino. La verdad del asunto es que de hecho sí que existen hembras Skavens encerradas en las profundidades del imperio subterráneo. Las hembras Skavens son escasas, de gran tamaño, de comportamiento indolente y solo semi-inteligentes en el mejor de los casos. Se supone que estas hembras son capaces de dar a luz frecuentes camadas compuestas por una cantidad espeluznante de crías. La verdad del asunto es que de hecho sí que existen y están encerradas ahí abajo. Los únicos que dicen haberlas visto son los enanos, que ocasionalmente se encuentran con algún pozo de cría durante las amargas y despiadadas guerras de exterminio mutuo que ambas razas siguen manteniendo en profundas madrigueras subterráneas a las que no llega la luz del día. Estos enanos han informado de que las hembras Skaven son escasas, de gran tamaño y de comportamiento indolente y, bueno, como hemos dicho, solo sirven para la cría. No sirven a ningún propósito aparte del de propagar su vil especie y solo son ligeramente conscientes de lo que sucede a su alrededor. La aplicación constante de narcóticos derivados de la piedra bruja desde una edad temprana las mantiene felizmente ignorantes de los sucesos del imperio subterráneo. Tan enclaustradas se encuentran con respecto al resto de su raza, que ni siquiera aprenden la lengua chillona de su raza ni son capaces de utilizar las habilidades sociales más sencillas. O eso es lo que creen los Skavens. Cada una de estas fábricas de bebé hinchadas y grotescas pesa al menos 300 kilos y miden más de 3 metros de longitud de cola a rabo. Sus cuerpos blandos y fofos están erizados de docenas de protuberancias, de las cuales sale la apestosa leche de la que maman sus camadas. A menudo ciegas y mutiladas, estas criaturas no son capaces de valerse por sí mismas y dependen para su supervivencia de los machos castrados. Pasan la mayor parte de su tiempo en una niebla eufórica gracias a la constante aplicación de alucinógenos y otras drogas. Aunque los Skavens nacen en grandes camadas, reciben poca ayuda de las madres que les han dado a luz o de sus hermanos. Arrancados de los pechos de las hinchadas procreadoras, los machos castrados les llevan a guarderías especiales donde reciben comida, agua y jirones de ropa, aunque nunca en cantidad suficiente para todos. Los maestros esperan que los jóvenes luchen por los recursos para deshacerse de los pequeños y de los débiles hasta que solo sobrevivan los fuertes. Durante esta época emerge un fuerte orden social, en el que uno o dos Skavens se vuelven dominantes en el grupo.
pero si se les da la oportunidad, sus hermanos se... Como no me funciona muy allá, procurad no hacer eso. No me hagáis raids de uno, porque tampoco valen para aumentar el tiempo, ¿eh? Hay veces que esto no funciona y me da una rabia. Bueno, voy a repetir cierta parte. No te preocupes, no pasa nada, todo está bien. Sigamos. Durante esta época emerge un fuerte orden social en el que uno o dos scavens se vuelven dominantes en el grupo. Pero si se les da la oportunidad, sus hermanos se darán prisa en reemplazar a estos hombres en rata alfa. Esto permanece de forma sensiblemente similar durante todas sus vidas. Aunque cada Skaven cree que es el mejor del mundo, reconocen la necesidad de otros, aunque solo sea para echarles las culpas en caso de fracaso. A menudo, la presencia de un vidente gris o de un Skaven negro reduce el cómputo de bajas. Los Skavens controlan una gran cantidad de territorios en el subsuelo de todo el mundo, en forma de una red de intrincados túneles y estancias. Se ignora el tamaño real del descomunal territorio que controlan y los mapas medianamente exactos, incluso entre los Skavens, son raros de encontrar. Solo se sabe que está habitado por miles de millones de Skavens. La pérfida expansión Skaven prosigue inexorablemente y sin pausas, siempre intentando obtener más, royendo los cimientos de la civilización como un cáncer. Los Skavens intentan propagar la corrupción y la podredumbre por el viejo mundo y más allá, para provocar la destrucción definitiva de las civilizaciones, de las demás razas inteligentes y poder alimentarse de sus despojos, dominando todas las criaturas vivientes del mundo. Estos son sus malvados objetivos y no se detendrán jamás ante nada ni nadie para alcanzarlos. Normalmente, el imperio subterráneo tiene etapas de expansión y de decrecimiento, igual que varía en función del orden jerárquico de los clanes Skaven y el gobierno del mismo imperio subterráneo ejercido por el Consejo de los Trece. A pesar de que la inmensa mayoría de los territorios Skavens se encuentra bajo tierra, se sabe que tienen otras posiciones con parte en la superficie, y algunas en concreto son tan importantes como Plaga Skaven, que es la capital del imperio subterráneo situada al norte de Tilea. También está la ciudad de los Pilares, que es la principal madriguera de las montañas del fin del mundo. Podemos encontrar en él como el bastión de las tierras oscuras la montaña jorobada, y muy al norte, en el propio territorio troll, la gran madriguera del norte, el pozo infernal. Buenas noches, Valuar, gracias por pasarte. Y buenas noches, el gato Plumilla, por lo mismo. Una pregunta, estoy testeando algo nuevo antes de continuar, y como ayer fue una noche especialmente larga, yo no me puedo permitir tirarme 3 horas leyendo porque no da, entonces estoy pensando que
a mí me alegra y me gusta y me encanta que esto os guste, pero yo doy lo que doy. Entonces, ¿qué os parece si llegado, no sé, es como una idea, poner canjeo de bits, aunque solo sea uno, por ejemplo, al día, de canjear 50 bits por 15 minutos? Así, entre los, digamos, los catopuntos, que si la raíz y tal, pues unos días una cosa y otros días otra. Bueno, espero vuestros comentarios. Esa ha sido mi pregunta. Mientras tanto, continúo. Bueno, continúo, ¿no? Muchísimas gracias, Baluar, por el, por la suscripción al canal. Ya sabes que de esa manera no tendrás anuncios viendo el canal y además participas a final de mes en el sorteo de un juego para PC. Bueno, de un juego. Sortearé un juego por cada 5 suscriptores, así que cuantos más seáis, pues más juegos voy a sortear. Hay que, está para elegir entre 80, ¿vale? Pues muchísimas gracias de nuevo y gracias por apoyar al canal. La sociedad de los Skavens está dominada por una traicionera jerarquía de clanes, de los cuales los llamados clanes de los señores de la guerra conforman el grueso de la siempre creciente población de hombres rata. Los Skavens de los clanes guerreros forman una jerarquía definida por la ley del más fuerte, que va de los inferiores y débiles esclavos a los más poderosos guerreros. En la parte más alta de la pirámide de poder de cualquier clan está el señor de la guerra, y de ahí su nombre, el más astuto y fuerte de todos los Skavens del clan, que se ve obligado en todo momento a cumplir la máxima de matar o morir. Un señor de la guerra Skaven suele ser físicamente más grande e imponente que sus congéneres, pero además debe ser un fino estratega capaz de mantenerse alejado de todos aquellos que aspiran a usurpar su cargo. Dado que para ascender por esta pirámide de poder, los Skavens acostumbran a practicar el todo vale, incluyendo rebanar el cuello a sus oponentes potenciales, un señor de la guerra Skaven hará bien en sospechar de todo el mundo. La vida cotidiana de los Skavens está marcada por peleas continuas y luchas por la supremacía. Justo por debajo del señor de la guerra, y por tanto en el puesto que más posibilidades tiene de destronarle, hay toda una serie de comandantes menores, caudillos y líderes de manada. Por debajo de estos sigue la casta de guerreros, formada principalmente por los guerreros del clan, pero también por las alimañas, que son las tropas de élite clan Skavens. En la base de la pirámide, los cimientos sobre los que se edifica toda la sociedad de los hombres rata, se encuentra la clase obrera, los insignificantes y sacrificables esclavos. Pueden ser de cualquier raza, pero la mayoría son Skavens derrotados y esclavizados por los clanes más poderosos. Estos miserables son usados para llevar a cabo trabajos forzados, para probar peligrosos experimentos o como carne de cañón en las batallas. Sus vidas son brutales, dolorosas y, afortunadamente para ellos, muy cortas. Toda la enorme masa de individuos que forma el clan sigue estas mismas pautas de jerarquía tiránica. El de los Skavens es un mundo sin ley, en el que los más fuertes sobreviven
siempre y cuando vigilen sus espaldas constantemente, claro. Entre los scavens, las puñaladas por detrás y las traiciones no se consideran un comportamiento deshonroso, sino simplemente la manera más tradicional de avanzar en la sociedad. Dado que todos los scavens están siempre esperando la ocasión de jorobar al de al lado para obtener una ganancia personal, cualquier acto de traición que se intente no funcionará menos que sea particularmente ingenioso o tenga el don de la oportunidad. Como no podía ser de otro modo, este sistema da lugar a un extremo nivel de paranoia y a los más insidiosos y astutos líderes en todos los niveles de la pirámide. La jerarquía Skaven es sumamente obvia y todos los subordinados harán lo que sea necesario para mostrar de forma bien visible su respeto, sin un ápice de sinceridad, pero con gran pompa y ceremonia ante cualquier superior. De forma similar, cualquier Skaven que ocupe un puesto de responsabilidad, aunque solo sea simbólico, ejercerá un mando despótico sobre sus inferiores. Todos los Skaven conocen su estatus dentro de la manada, pero las posiciones entre unos y otros pueden cambiar rápidamente. Unas pocas traiciones o incluso una única puñalada bien dada en la espalda pueden convertir a un simple guerrero en líder antes incluso de que el cuerpo de su víctima haya caído al suelo. En esta misma onda puede decirse que un gobernante Skaven solo está a una puñalada de distancia de que sus subordinados se le coman vivo, literalmente. La vida diaria en todos los niveles de la sociedad Skaven está marcada por constantes empujones y codazos en las relaciones de poder, ya que cada individuo conspira día y noche para mejorar su situación personal. Las alianzas se crean, se rompen y se vuelven a formar constantemente. Ni siquiera existe la igualdad entre individuos de un mismo estatus social. Siempre hay alguno que va por delante de los demás. Cada Skaven escruta a todos los otros miembros de la manada buscando sus debilidades y es a su vez escrutado por ellos. En todos los estratos de la pirámide, pero especialmente en los más bajos, las disputas por el poder suelen tomar la forma de enfrentamientos físicos directos a garra y colmillo. La mayoría de Skaven sufren terribles cicatrices por estos combates y muchos pueden llegar a perder un ojo o una oreja. Un Skaven que resulte tullido en uno de dichos enfrentamientos no acostumbra a durar mucho. Si el vencedor no lo mata directamente, la masa enfervorecida se abalanzará sobre él para destriparlo y devorarlo. Después de todo, sería de tontos dejar pasar una oportunidad tan fácil para darse un festín. Todos los clanes fluctúan constantemente en número de miembros, ya que la población Skaven se incrementa exponencialmente durante las épocas en que la comida es abundante y desciende de forma drástica durante los periodos de vacas flacas. En su momento de mayor expansión, un señor de la guerra Skaven podría llegar a liderar un clan con centenares de miles de individuos repartidos por multitud de cubiles y fortificaciones en el subsuelo. Se desconoce el número exacto de clanes distintos que hay repartidos por todo el imperio subterráneo.
la vasta nación que los Skavens han horadado en las profundidades de la Tierra desde que existen. Posiblemente debe de haber miles, pero la cifra concreta cambia casi a diario. Los más grandes y poderosos clanes de los señores de la guerra persiguen y destruyen a los clanes menores, absorbiendo a sus miembros como guerreros o esclavos, o simplemente devorándolos. Los clanes que crecen demasiado o que muestran demasiadas rivalidades internas pueden, si su señor de la guerra no se muestra lo bastante agresivo, acabar separándose en varias facciones enfrentadas. Para cualquier no Skaven, todos los clanes de los señores de la guerra pueden parecer iguales. En cambio, para un observador avezado o para los propios Skavens, las diferencias están bien claras. Las marcas de clan, intercaladas con los horribles símbolos de la gran rata cornuda, pueden verse a menudo pintadas, grabadas o embadurnadas en sus escudos y estandartes. Algunos clanes, como el clan Grutnik o el clan Morkin, son conocidos por teñirse el pelo de colores específicos. Otros graban a fuego en su piel viles runas o iconos de clan para que sus enemigos sepan con quién están enfrentando. Los clanes más exitosos, como el clan Mors, disponen de mejor armamento y armaduras que los demás debido a los numerosos saqueos llevados a cabo en sus largas campañas militares. Los miembros del clan Carroña son tan aficionados a rebuscar entre la basura que siempre cargan con pilas de detrito de los campos de batalla en los que han combatido y piezas de chatarra de las ruinas en las que han acampado. Los guerreros del clan Volgn van armados con espadas de reluciente obsidiana, extraída de lo más profundo de sus guaridas volcánicas. Sin embargo, cuando las multitudes de hombres en rata se concentran para la batalla, estas diferencias visuales quedan diluidas en el conjunto de la horda, hasta el punto de que incluso los propios Skavens suelen valerse de su agudo sentido del olfato para localizar a sus compañeros de clan. Los cuatro clanes más importantes tienen un control total sobre las masas de los clanes guerreros. Cada uno de estos grandes clanes tiene sus propias armas especiales y sus desagradables tácticas de combate, por supuesto. El clan Mulder cuenta con poderosos señores de las bestias que emplean la piedra bruja para crear, mediante mutaciones repugnantes, razas enteras de bestias de guerra. Los miembros del clan Eshin son temidos y escurridizos asesinos, activos dentro y debajo de las ciudades de los humanos. Cumplen los mandatos del Consejo de los Trece por medio del terror y el asesinato. El clan Skrire es conocido como el de los ingenieros brujos, maestros del arte de la magia y la ciencia que han producido, entre otros muchos inventos terribles, los letales lanzallamas de disformidad y el igualmente mortífero viento envenenado. El clan Pestilence es también conocido como el de los monjes de la plaga. Son discípulos de la enfermedad y se consagran a propagar pestilencias y plagas con morbosa energía. En última instancia, todos los clanes Skavens están gobernados por los 13 señores de la descomposición.
Estos son los líderes de las grandes ciudades y fortalezas de los Skavens, o llevan una vida recluida en el estudio de los caminos de la magia y la muerte. Su número es 12 en vez de 13, completándose su número simbólicamente con la rata cornuda misma. El Consejo de los 13 se reúne ocasionalmente en Plagaskaven o se mantiene en contacto por medios mágicos. Entre ellos coordinan los esfuerzos de los Skavens por todo el mundo e interpretan los deseos de su dios, la rata cornuda. Todo esto se hace naturalmente mientras cada uno intenta incrementar su propio grado de importancia dentro del Consejo. En teoría, cualquier Skaven puede desafiar a uno de los señores de la descomposición tocando el pilar de los gobernantes. Si el retador derrota a un señor de la descomposición desafiado, obtendrá un lugar en el Consejo de los 13. Sin embargo, todos los señores de la descomposición actuales han mantenido sus puestos durante al menos 200 años, 10 generaciones normales entre los Skavens. La política Skaven es convulsa y laberíntica, por no decir algo peor. Las actuales normas del gobierno del Consejo fueron transmitidas por la rata cornuda a través del pilar de los gobernantes hace 2 siglos. La intención de la rata cornuda debió ser sin duda que el sistema del poder político Skaven fuera lo más complicado e intrincado posible. Después de todo, tramar y conspirar son elementos naturales en la psicología de los Skavens, que lo heredaron de su progenitor, la rata cornuda. Sin duda, esta se divierte muchísimo observando las maquinaciones de los señores de la descomposición, mientras pervierten y retuercen sus dictados. Muy buenas noches, Sibinexus, bienvenido, espero que te lo hayas pasado bien en el directo. Hoy no he podido pasarme, lo siento, me he pasado en el último momento. Estamos hablando de los Skavens y en concreto del Consejo de los 13. Muy buenas noches, Simply Watching You. Las posiciones dentro del Consejo forman un orden descendiente y en espiral de precedencia. Las posiciones primera y doceava, los que se encuentran a la derecha y a la izquierda de la rata cornuda, son los más importantes y pueden invalidar cualquier decisión de los demás señores de la descomposición. Los puestos sexto y séptimo son los menos importantes. Sin embargo, cualquier señor de la descomposición puede abstenerse, vetando así las decisiones de su número opuesto. Así, por ejemplo, el señor de la decadencia Critislik, el gran vidente, puede, y lo hace frecuentemente, vetar las órdenes del señor de la decadencia Mosquitar, el gran brujo del clan Skride. Esto significa que incluso los más poderosos señores de la descomposición necesitan a menudo de la ayuda de los puestos inferiores para conseguir la aprobación de sus planes. De igual forma, los señores de la guerra de los puestos inferiores precisan del apoyo de algunos de los miembros superiores para asegurarse de que sus propios planes sean aprobados por el Consejo. Este proceso favorece los cambios de alianzas políticas, los chantajes, los sobornos y los favoritismos dentro del Consejo. Impulsa básicamente a la más feroz corrupción.
los intentos de asesinato entre los señores de la descomposición se consideran algo bastante vulgar. Lo más frecuente es que los señores de la descomposición manipulen las acciones de los clanes para preparar las circunstancias que a su vez manipularán el Consejo de los Trece. Por debajo del Consejo hay una intrincada jerarquía de señores de clan que conspiran y practican una política parecida entre ellos para obtener más poder y los favores de sus señores. Con este objeto, los clanes están tramando conspiraciones y maquinaciones odiosas continuamente, o planeando ataques a traición que a menudo también incluyen extender la corrupción y la destrucción en alguno de los reinos de los humanos o de los enanos. Cuando los Skavens van a la guerra, rara vez marcha un clan en solitario, sino que suele tratarse de un verdadero conglomerado de alemañas de diversos clanes, una anárquica confederación de hombres rata. Esta gran marea peluda fluye interminablemente, surgiendo desde los oscuros túneles que se hunden en la tierra para formar una línea de batalla que oscurece el horizonte. Innumerables regimientos de muchos clanes de señores de la guerra confluyen en un mismo ejército, cada uno de ellos en formación bajo un estandarte distinto, un andrajoso trozo de tela adornado de símbolos y runas. El apoyo que lleve consigo cada horda dependerá de lo que su señor de la guerra haya sido capaz de comprar, intercambiar o robar. Algunos señores de la guerra Skavens van a la batalla equipados con un vasto arsenal de enormes ingenios destructivos que se elevan como torres hacia el cielo y chisporrotean cargados de energía mágica. Otros avanzan furtivamente acompañados por una asquerosa miríada de bestias de guerra mutantes. La vanguardia de un ejército Skaven puede estar formada por sigilosas tropas del clan Eshin, que se mueven a una gran velocidad para asegurar alguna posición en terreno elevado o para amenazar los flancos enemigos mediante un rápido rodeo. Por si no lo había dicho, buenas noches Totoni, buenas noches Scaratorpius, aunque creo que me dijiste algo en principio, si es cierto, pero bueno, ya te lo digo, y buenas noches Osobuk. Y sí, que se lo digan a Estalia. Y a Tilea, claro. Buenas noches, Diatanes. Más allá de los impulsos autodestructivos y depredadores hacia su propia raza, se encuentra el mundo de la superficie. El Skaven típico sabe poco acerca de las gentes que vagan por las tierras, que se hallan por encima de sus madrigueras, pero aún así les odian. Los humanos, los enanos, los elfos y cualquier otra raza terrestre son vistos como competidores por su herencia, simples obstáculos a la conquista del mundo. Para dominar el mundo, primero deben limpiarlo de razas menores para hacer sitio para las hordas Skavens. Cuando se trata de dispensar odio, los Skavens no discriminan a nadie. Todas las demás razas son herramientas o rivales que reducen los recursos que los Skaven necesitan tan desesperadamente. Los Skavens evitan casi por completo los bosques de los elfos.
aunque odien admitirlo, los hombres rata temen a los elfos y sus prácticas. De entre todas las razas, solo los elfos pueden rivalizar con la velocidad y el sigilo de los Skavens, y su magia es poderosa. Por estas razones, los Skavens evitan la guerra abierta contra los elfos y prefieren guardarse a los peores para el último momento. Tal vez el conflicto más famoso entre elfos y Skavens sea el de la batalla de Remarché en 1813. Mientras los Skaven trataban de asediar varias ciudades bretonianas, principalmente Quenelles y Brion, sus ejércitos fueron expulsados por una gran fuerza, entre la que se encontraban los elfos silvanos de Athelloren. Los elfos venían a honrar los tratados contraídos con los reinos humanos de Bretonia y lucharon bien contra la insaciable amenaza Skaven. La derrota en Remarché ha permanecido fresca en el recuerdo de los Skavens, más aún que cualquiera de sus demás derrotas. Aunque la batalla en sí misma no fue más que una nota a pie de página en la siempre creciente lista de campañas y escaramuzas, sigue siendo un asunto delicado tanto para sus historiadores como para sus señores de la guerra. Los Skaven continúan acosando a los elfos siempre que se presenta la oportunidad, pero han tenido poco éxito en infiltrarse en las ciudades y asentamientos élficos. Los enanos, al ser una raza subterránea, han tenido los contactos más personales con los Skavens y sus métodos bélicos. Casi 1500 años antes de la fundación del imperio, durante una época en que los enanos conocen como la Era de la Aflicción, sus combates contra los Skavens se alzaron hasta su punto álgido. La memoria de los enanos es sin lugar a dudas larga, y su enemistad hacia los Skavens solo se ve superada por su odio hacia las razas pieles verdes. A causa de los amargos conflictos entre Skavens y enanos, los enanos tal vez sean los mejor preparados para enfrentarse contra los hombres rata en sus propios términos. Durante los primeros días de estos conflictos, los Skavens derrotaron a los enanos con facilidad. Esto se debió tanto a la falta de experiencia de los enanos con los Skavens, como el hecho de que los enanos no tenían aliados y les acosaban enemigos desde todos lados. Durante la Era de la Aflicción, se perdieron gran cantidad de fortalezas enanas, además de incontables asentamientos y puestos fronterizos, y muchas líneas de sangre enanas fueron exterminadas al luchar hasta el último en defensa de sus salones ancestrales. En la actualidad, los Skavens ven a los enanos con una mezcla de miedo y desdén. Reconocen que los enanos son grandes guerreros, pero también ven que se encuentran atrapados en un declive del que no es probable que se recuperen. Cuando tienen la oportunidad, los clanes Skavens les causan aún más daños, pero no puede decirse que sea una prioridad ahora que muchas de las ancestrales fortalezas enanas están bajo su control. Con la migración de la humanidad a prácticamente todos los rincones del mundo, desde la fabulosa Katai hasta las selvas de Lustria, los humanos son el mayor obstáculo para los planes Skavens de dominación mundial. Naturalmente, los enanos son oponentes formidables,
pero empiezan a quedar demasiados pocos como para resistirse a las hordas de hombres rata que acechan en los túneles del imperio subterráneo. Y mientras la población de elfos disminuye y más de ellos se retiran a la seguridad de sus lejanas tierras natales, si no fuese por las odiadas cosas humanas, los Skavens serían libres de actuar con impunidad. A pesar de todo, es fácil corromper a los humanos y traicionan con facilidad a su propia raza por el afán de lucro. Y así, el mayor enemigo ante la expansión de los Skavens puede ser también su mayor aliado. Junto con su naturaleza mercenaria, los humanos a menudo son ingenuos e ignorantes, capaces de ignorar deliberadamente toda señal de peligro hasta que ya es demasiado tarde. La incredulidad generalizada ante la existencia de una raza de hombres bestia que viven debajo de las ciudades asegura que un día los siniestros Skaven se alzarán sobre la plebe pelona que se afana en asuntos de importancia menor como los precios, el comercio y otros sinsentidos. Los pocos que se adentran en las tinieblas de las profundidades, que buscan en los húmedos recovecos de callejones sombríos y alcantarillas sucias y profundas en busca de la verdad, son tachados de locos o herejes por sus convecinos, y sus superiores les vigilan o incluso encarcelan. Muchos hombres y mujeres inquisitivos han desaparecido o han aparecido muertos tras unos pocos días de interrogatorios persistentes. Las actitudes imperiales son el mejor ejemplo de lo insidioso de los Skavens. Hay pocas organizaciones en el imperio que no sean anfitrionas de uno o más agentes o espías Skavens. Esta influencia maligna se extiende hasta las posiciones más elevadas de las instituciones más prestigiosas de aprendizaje y conocimiento, y roen desde dentro el corazón del imperio. En tanto que las historias de los repugnantes hombres rata sigan siendo consideradas como obras de fantasía, estos corruptores Skavens serán capaces de actuar con impunidad, aunque desde las sombras. No todos los humanos están ciegos ante la amenaza Skaven. Unos pocos luchan abiertamente contra los hombres en rata, oponiéndoseles en todas partes. En ningún lugar esto es más cierto que en Tilea, ya que la historia de estas gentes está vinculada con la de los Skavens. Tilea reconoce que los Skavens son una amenaza muy real para su civilización y luchan por mantener a la hueste Skaven a raya. Gracias a su vigilia, han mantenido y mantienen a los Skaven bajo control. ¿O eso creen? Los Halflings no representan una amenaza ni para los Skaven ni para sus planes de conquista del mundo. Durante la Plaga Negra de 1111, los Skavens disfrutaron a placer de las recientemente incorporadas tierras de la Asamblea. En respuesta, los Halflings se ocultaron tras puertas cerradas y solo combatieron cuando las circunstancias les obligaron a ello. Sin embargo, las primeras incursiones en territorio dieron pocos beneficios tangibles para los Skaven, y rara vez se dan estas campañas en la Edad Moderna. Los Skavens creen que los Halflings son demasiado débiles para luchar de forma efectiva.
son esclavos horribles, sobre todo teniendo en cuenta su falta de fortaleza física y sus altos requisitos alimenticios. Para la mayoría de Skavens, los Halflings son poco mejores que ganado y tienen poco valor excepto su carne, que los Skaven consideran tierna pero muy grasa y que llena muy poco. De entre las demás razas, los Skavens mantienen una tenue alianza con los Pieles Verdes, aunque estas relaciones suelen ser de corta duración. A menudo los Skavens y los Pieles Verdes se llegan a beneficiar del botín de un mismo bastión enano, pero eso no significa ni mucho menos que se puedan considerar verdaderos aliados. De hecho, las batallas de exterminio entre ellos son bastante comunes. No obstante, teniendo en cuenta que ni los Pieles Verdes ni los hijos de la rata cornuda saben lo que son los escrúpulos, sí que son capaces de establecer alianzas de conveniencia en momentos puntuales en los que ambas razas consideren que hay algo que ganar. Siempre que tengan ocasión, los Skavens intentarán manipular a cualquier líder orco poco espabilado, y esta categoría los incluye a casi todos, para que lleve a cabo el trabajo sucio. Al final, este tipo de pactos siempre acaban por romperse, y la única duda al respecto es cuál de los dos bandos será el primero en traicionar al otro. Los goblins nocturnos, por su parte, son bastante menos brutos que sus primos orcos, pero también bastante más astutos, y por tanto los Skavens los consideran oponentes mucho más duros en una guerra a largo plazo. Los goblins nocturnos compiten especialmente con los hombres rata a la hora de conseguir las mejores guaridas subterráneas, que a menudo son antiguos bastiones enanos, por lo que todo señor de la guerra Skaven digno de sus colmillos hará lo que esté en su mano para aniquilar y o esclavizar a cualquier tribu de goblins nocturnos que se ponga a tiro de su clan. Aunque los Skaven son la personificación del caos, principalmente se ven a sí mismos como herramientas de la rata cornuda. Las fuerzas del caos y los dioses oscuros que luchan por esclavizar al mundo son también un obstáculo más para la gran ascensión y con el tiempo también lo superarán. Teniendo en cuenta el hecho de que el caos trata de extender su dominio sobre el mundo de la superficie, es aún más probable que se enfrenten con los ejércitos del imperio subterráneo. Los grupos Skavens pueden ser enviados en misiones para investigar o espiar los movimientos del caos, o se les puede encargar la tarea de presentarles batalla directamente. Como alternativa, también pueden cultivar alianzas de conveniencia con siervos del caos, especialmente si les pueden debilitar lo suficiente como para que al final su propio éxito sea incuestionable. Aunque son una raza nacida del caos, los Skavens sienten poca afinidad hacia los hombres bestia, los mutantes o los demonios. En ocasiones se alían con estas fuerzas, en especial cuando les resulta conveniente. Pero los hombres rata no creen que merezca la pena mantener durante mucho tiempo estas coaliciones. Ven las motivaciones de sus primos caóticos con demasiada claridad. Y con toda seguridad, su lugar en un mundo gobernado por los poderes ruinosos
no sería más atractivo de lo que es en la actualidad. Alianzas entre el clan Pestilence y ejércitos de Nargel se han dado porque tenían objetivos comunes. El clan Mulder se muestra especialmente interesado por las razas más grandes, especialmente hacia los ogros, los trolls y los gigantes. Este interés es puramente académico por parte de los maestros moldeadores, que aprovechan el poder y la fuerza innata de estas fornidas criaturas y los utilizan para sus propios fines. Las ratas ogro fueron creadas a partir de experimentos de este tipo. Los habitantes del viejo mundo conocen pocas de las costumbres y el comportamiento de los Skavens. Los hombres rata tienen una cultura rica en comportamientos idiosincrásicos y habituales. El respeto es la piedra angular de la cultura Skaven. Todos los Skavens exigen respeto y deferencia de sus inferiores. Aunque bajar el hocico al nivel adecuado es un buen comienzo, los inferiores también suelen adular de forma habitual a sus superiores. Estas adulaciones toman muchas formas, pero suele ser de naturaleza verbal. Otorgar eufemismos creativos a un superior es una forma de arte en muchas comunidades del Imperio Subterráneo, especialmente entre los Skavens del clan Skride. Cuanto más creativa sea la adulación improvisada de un hombre rata, más alto podrá alzarse sobre sus pares. Como ejemplos podemos destacar: sí, sí, perspicaz astuto amo, el más piadoso de los potentados, asesino, asesino de cosas humanas, intrépido, valedoso, líder, y cosas así. Cuando un señor de la guerra Skaven victorioso invade a un clan enemigo, es práctica común matar y devorar a todos los Skaven jóvenes que queden en las madrigueras capturadas. Esto es visto como una especie de cena de celebración que prácticamente garantiza que la línea de sangre del clan acabe con su descendencia. Aunque a los Skaven mayores se les permite vivir y los vencedores los mantienen como esclavos, nunca se les permite acceder a las hembras procreadoras a menos que consigan distinguirse y ascender por encima de su nueva condición servil. El marcado es una costumbre peculiar de los hombres rata que consiste en orinar sobre o aplicar orina a una propiedad que, para marcarla como propia, los Skaven se sienten más cómodos cuando sus propiedades huelen como ellos, y el marcado para ellos es una forma excelente de impregnar su equipo con su olor inimitable. De hecho, los Skavens de alto rango aplican su orina sobre sus subordinados, que a su vez la aplican sobre los suyos y estos a la vez a los suyos. Los Skavens también dejan pequeñas marcas tras de sí mientras viajan. Podría esperarse que hicieran esto para marcar su territorio, pero en lugar de ello, los hombres rata dejan estas marcas para saber dónde han estado. Es parecido a dejar un rastro de miguitas de pan para poder encontrar el camino de regreso a sus hogares. En algunos casos, los Skaven evitan marcar sus rastros
especialmente cuando tratan de ocultar su presencia. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Recordad que descubrimos juegos nuevos todos los días de 1 a 2 de la tarde y que volvemos de nuevo de 12 a 1 de la noche con el Cuentacuentos. También recordad que los suscriptores tienen de un 10 a un 20% de posibilidades de llevarse un juego para PC en el sorteo mensual a final de mes. Cada 5 suscripciones se sorteará un juego de Steam. De hecho, si no lo queréis, también podríais regalarlo si quisierais. Gracias a todos los amigos del canal por estar aquí. Y en especial a Osobook por esa especie de intento de raid para que me quede más tiempo. Y ahora queda la noche. Que tengáis interesantes sueños.